Hola cracks, bienvenidos a otro video en la pelota cuadrada. CONCACAF y CONMEBOL hacen oficial su alianza. Copa América 2024 será en Estados Unidos, la Copa Oro W, es decir, el torneo de mujeres, y tendrá 6 selecciones invitadas de Sudamérica, y el torneo de clubes. Este viernes se hizo oficial que la Copa América de 2024 se realizará en los Estados Unidos y tendrá participación de las selecciones de la CONCACAF. Los cupos serán definidos en la Nation League y solo 6 de las selecciones de CONCACAF serán las elegidas para ir a la Copa América 2024 y solo Estados Unidos tendrá su boleto firme, pues es el anfitrión. Así la Copa América vuelve a territorio estadounidense, como sucedió en la Copa América Centenario del 2016, donde Chile ganó en penaltis ante Argentina. Así entonces, uno de los torneos más importantes del mundo futbolístico regresa a Estados Unidos y unifica al continente americano en lo que es verdaderamente una Copa América. Escuchemos las reacciones de la prensa argentina respecto a esta noticia y cómo ven y con ansias que esperan ver a México fuerte. Y es una emoción enfrentarlo nuevamente. Déjame tu comentario, crack, lo que opinas al respecto. Una épica, eso, la épica presentación de Alejandro Domínguez y este acuerdo CONMEBOL con CACAF, que sí, obviamente, suma. A mí es algo que me gusta, la competitividad y que se sumen para la Copa América equipos de la. Sí, basta de invitados, que por ejemplo se dé este tipo de clasificación para los de CONCACAF en función de su Nations League. Exacto. De los de mejor coeficiente o mejor rendimiento en esa competencia. Tengo entendido, no sé si Seba tendrá información de que Ecuador desistió, ¿no? Porque sí. En teoría Ecuador estaba también peleando para ser organizado. A nivel logístico, económico y político, no estaban las condiciones dadas para que fueran en Ecuador. Okay. En principio, entonces, se confirmó que se va a jugar la Copa América 2024 en Estados Unidos. Sí. Que van a estar obviamente en junio las 10 selecciones de CONMEBOL, 6 sí. Invitadas de CONCACAF. Otra de las cosas que se anunciaron hoy, que la Copa de Oro femenina CONCACAF va a incluir a 8 equipos de CONCACAF y a 4 selecciones de CONMEBOL, que ya son, por el orden de la Copa América, como quedaron de la última Copa América. Okay. Brasil campeón, Colombia subcampeón, Argentina tercero y Paraguay va a ser el cuarto por llegar en cuarto lugar. Grandes selecciones de marca femenina. Sí. Se viene bien. Muy bien. Se avisora. Y algo que a mí me gusta, que es la creación de ese Final Four entre estos ya clubes. Sí. Que van a ser 2 por CONCACAF y 2 por CONMEBOL. Todavía yo no lo... Eso no sale de nuestros torneos de clubes. Claro, exacto. Yo lo que no tengo claro es de dónde salen. Obviamente, campeón de Libertadores, claro. Pero el otro, ¿quién es? ¿El campeón de la Sudamericana o es el subcampeón de la Libertadores? Tendría que ser el campeón de la Sudamericana. Sí. Yo entiendo que sí, pero eso yo no sé si alguno lo encontró. Yo no lo encontré. No, en eso el texto no se oficializó. No se oficializó. No se hizo claridad. ¿No? Pero a mí eso es algo que me entusiasma, que me gusta. Sí. Porque al final siempre miramos Europa se cansa de hacer Final Four, de inventar torneos. Totalmente. Algunos saca pecho por la tercera copa en importancia de clubes. Volvemos al asiento de allá. Pero ¿estamos hablando de Mourinho? Allá. Claro. Ah. Bueno, pero bueno, ese es otro tema. Yo pensé que había sido lo suficientemente sutil. Pero en definitiva me gusta porque... Igual sí me da miedo algo, calendario, ¿no? Muy bien. Porque nosotros somos especialistas en seguir sumando fechas. El tema es que haya calendario, porque sí. Después lo que sufren son los propios futbolistas. Por ejemplo, eliminatoria se movió para el inicio de junio también. Claro. Eso fue totalmente de las modificaciones. ¿Qué pasó, señor? Es muy viernes y es un tema muy serio. Sí. Es un tema entonces, que a mí me gusta. Yo creo que es parte de la alegría. Es parte de la alegría del fútbol sudamericano y americano en general. ¿Y les gusta que haya más equipos en la Copa América? Sí, que sea más amplia la competencia, que sea más abierta. Es más, no Sudamérica, por eso, ¿no? Siempre debe haber algo más integrativo antes. Sí, sí. Integrador. No sé si esta alianza eventualmente, yo creo que no, ¿eh? Creo que ni siquiera cuando se reunieron y se habló, ni siquiera se tocó ese tópico, pero no vaya a ser que esta sea la puerta de entrada para simulacro. Que una eliminatoria a futuro sea conjunta. Sí, por ahí. Que es algo que mucha gente, sobre todo en Norteamérica, viene pidiendo para mejorar su propia competitividad. Sí, le sirve además, fíjense que si el Mundial entonces se hace en Estados Unidos, Canadá y México, va a servir una especie de simulacro también para los escenarios, los como estadios, la Confederación, la parece camino. La Confederación, claro, ¿no? Totalmente. Bueno, se acaba de confirmar que la Copa América 2024 se juega en Estados Unidos. CONMEBOL y CONCACAF firmaron un acuerdo, la van a jugar 16 equipos, los 10 de la CONMEBOL, 6 de CONCACAF, que tienen que clasificarse por la Nations League que van a jugar ahora, y se juega en junio de 2024, falta menos un año y medio. Pero Estados Unidos sí la juega. Estados Unidos la juega por ser anfitrión, exactamente. Y después pelearán
quedan 5 lugares más al resto. Exacto. Calculamos cuatro que Canadá grupos, y México van a estar. Uno cree que sí, México. Va a estar buena, pues se mete México también. Cuatro grupos de 4 equipos clasifican después a cuarto de final y a partir de ahí se juega. 16 equipos, ya está confirmado. Lo contó Alejandro Domínguez, ya está firmado. En Qatar ya se veía venir, pues se había reunido. Iba a ser en Ecuador. Ecuador soltó la localía, no quiso organizarla. Gracias, Crack, por ver el video. No olvides divertirte y comentar. Nos vemos en el siguiente video en La Pelota Cuadrada.